Marco Informa presenta Estudio Abierto. Todo el acontecer noticioso con los hechos ocurridos en las últimas horas en la provincia y la región. Estudio Abierto es un informativo independiente y pluralista, elaborado y producido por el comunicador social Marco Antonio Adazme Rodríguez, desde su Estudio Abierto. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a nuestra edición del día de hoy. Gracias por compartir con nosotros. Les invitamos a revisar juntos las informaciones. La cuenta pública se realizó de la comuna de Yapel a través del alcalde Denis Cortés Aguilera, quien realizó el resumen de lo que fue su gestión el año 2023. En el principal paseo de la comuna, en Plaza de Armas de Yapel, se desarrolló la tercera cuenta pública de la gestión del alcalde Denis Cortés Aguilera 2023. En un discurso que se destacó por su claridad, transparencia y proyección a futuro, la autoridad hizo un repaso por las principales obras ejecutadas que le dan una nueva cara a la comuna, como es el acceso sur de Avenida Ignacio Silva, renovado, pero también dando mayor dignidad a la atención de la salud de cientos de familias del sector rural a través de la construcción y habilitación de las estaciones médico-rural que estuvieron presentes en Coyuntagua, Lanco, Quillaycillo. Avances también que se suman al futuro del hospital provincial, que se espera instalar su primera piedra a fines del presente año. Bueno, primero agradecer a los vecinos que nos acompañaron una noche muy, muy fría, pero yo creo que con el cariño y el dinamismo y las buenas ondas de nuestros dirigentes se nos hizo más llevadero. Estamos orgullosos de ser el alcalde de la comuna, de dirigir un equipo espectacular como es el municipal, con grandes colegas, y también una cuenta donde podemos agradecer el trabajo realizado. Creo que hemos mostrado lo que estamos haciendo en vivienda, nuestros sueños del hospital, lo que estamos haciendo en las estaciones médico-rurales, la recuperación de espacios públicos, el trabajo que estamos haciendo en seguridad, entre otros grandes temas. Así que agradecimiento a los vecinos que se quedaron hasta el final. Pusimos nuestro mejor esfuerzo para hacerlo más entretenido, lo más dinámico. La cuenta pública tiene que ver con un alto de transparencia, la ley nos obliga a esto, y para esto también tenemos la posibilidad de hacer algo tan bonito como este, así que agradecerle a todos, y nos llena de orgullo que nos hayan acompañado. Este es un envión de energía para poder seguir trabajando, y agradecimiento también a todos los colegas municipales, que también este trabajo es parte de ellos, así que es un orgullo representar la comuna y a una institución tan importante como es la municipalidad. Otro de los pilares fue la estrategia de seguridad. A través de la central de cámaras móviles de patrullaje preventivo, la aplicación de denuncias a través de la Defensoría Municipal de Apoyo a las Víctimas, entre otras. De la mano también de esta iniciativa se materializó la reconstrucción del espacio comunitario a través del mejoramiento de canchas, plazas, murales, escaleras de mosaico en distintos lugares de la comuna. Además también de la instalación de luminarias en sectores como Los Arrayanes, Maitén Norte y La Romana. Estudio Abierto, de Marco Informa. En el Parque Ambrosio Higgins se dieron cita a los crianceros junto a también a los productores de queso provenientes de Salamanca, de Los Vilos. Se reunieron todos allí en este parque para mostrar lo mejor de lo que es la artesanía y también la apicultura. Revisemos el siguiente resumen que se realizó el día del criancero en este parque. Al interior del Parque O'Higgins de Illapel se desarrolló la actividad del Día del Criancero en la lucha y la resistencia, actividad que fue organizada por la Agrupación de Crianceros de Illapel, oportunidad en que se dieron cita productores y emprendedores de miel de abeja, de queso de cabra proveniente de Salamanca, de Tunga, y la tradicional cazuela de gallina de campo, artesanía en cuero de Santa Virginia. Héctor Báez, presidente de esta agrupación, precisó que el nombre de la lucha y resistencia es en homenaje a los crianceros que han entregado su vida en pleno pastoreo en la alta cordillera. De igual manera, el Seremi de Agricultura y el senador Núñez se comprometieron a extender el plan caprino, que favorecerá en ayudas al rubro ganadero. Sí, eso, por eso el nombre lleva todas esas cosas. Nosotros hemos vivido un momento muy difícil con crianceros que han perdido su vida en cordillera. Me acuerdo de los últimos, hace 2 años atrás,
fallecieron dos crianceros de la provincia de Limarí, en este caso de Ovalle, en la cordillera, muy cerca fallecieron. Después, el año pasado, tuvimos la pérdida de la vida de un gran amigo, Aliro Rojas, de acá del lugar de Santa Virginia. Y este año, nuevamente, un amigo de acá, de la comuna de Canela, también perdió la vida. Y la verdad es que estamos muy preocupados por eso. Y este año vamos a exigir con mucha más fuerza todos los protocolos de salud para que ellos vayan un poco mejor o lleven remedios, porque la verdad es que no queremos seguir viviendo esa situación. La primera actividad, como lo han señalado algunas otras autoridades, es muy significativa, porque primero pone en valor una actividad que es tan importante en la región, que debería ser reconocida como patrimonio de nuestra región. Hay otras actividades también vinculadas con esto, como el Día del Criancero Caprino en Montepatria. También se realizan estas actividades también en Andacollo. Pero sin duda, hoy día, haciendo esta actividad, tiene que ver con la resiliencia de los crianceros que están enfrentando a la crisis hídrica. Y nosotros desde el gobierno central, a través del Ministerio de Agricultura, estamos apoyando esta actividad a través de distintas formas. Uno tiene que ver a través del INDAP, con recursos que están llegando y que se fueron anunciados hoy día en la mesa caprina, a través del Plan Caprino. También agradecerle el aporte que están realizando el gobierno regional a través de la aprobación, justamente esta semana, del programa de desparasitación caprino, que va a abarcar alrededor de 200.000 cabezas de ganado en forma, por primera vez en la región de Coquimbo, una cantidad tan importante como esa. Y además también el aporte que se está realizando a través del gobierno regional, a través de entrega de forraje, que viene detrás del aporte que nosotros realizamos como Ministerio de Agricultura en el mes de diciembre, a un total de 5.000 crianceros en la región de Coquimbo. Senador, esta actividad hoy día del criancero en la capital de la provincia de Chuapa. Sí, estamos muy contentos de estar acá compartiendo con los crianceros de la comuna Illapel, entre tanta angustia, desesperación que genera esta sequía brutal que lo ha afectado. También hay que tener un momento de alegría, de poder sacar la fuerza y el vigor adelante, y sobre todo para poder compartir. Así que estamos muy contentos, se han entregado estímulos a crianceros y a dirigentes emblemáticos que nos representan. También nos ha tocado contar los compromisos que tienen las autoridades de gobierno para mejorar la situación y enfrentar la crisis que tenemos hoy día por la sequía. Y también había un gran reconocimiento a este comité creancero, a quien lo encabeza, a Héctor Báez, que ha sido un dirigente muy luchador histórico acá de la comuna Illapel. Y bueno, muy contentos por estar acá a compartir y seguir rescatando también una actividad ancestral que nos entrega productos estrella como el queso cabra, pero que requiere un gran sacrificio, un gran esfuerzo, y que hoy día estuvimos acá compartiendo en la comuna Illapel. La reforma caprina, senador, hoy día se tocó también un punto principal en la mesa caprina regional. Sí, nos parece que el Plan Caprino es una iniciativa que está muy bien apuntada. Es una demanda que surgió de los propios crianceros de la región de Coquimbo, que se expandió a la tercera región, Atacama, y que hoy día tenemos el compromiso y los recursos para prolongarlo por 3 años más. Se trata de poder mejorar la calidad del ganado caprino, para no tener que tenerlo permanentemente en los cerros, sino que tenerlo con una raza de mayor producción de leche en corrales con alimentación, y por esa vía aumentar la producción sin tensionar la masa vegetal que tenemos en la región. Creemos que está muy bien orientado el Plan Caprino Lechero, y bueno, nos interesa que más crianceros y crianceras puedan postular a él. Estudio Abierto, de Marco Informa. En el deporte les vamos a contar que 12 deportistas del Club de Patinaje de la comuna de Illapel representaron a nuestra provincia en Copiapó, en el Campeonato Nacional del Arte de Patinaje. Pasamos a revisar estas impresiones antes que ellos emprendieran el viaje, porque entendemos que ya el lunes vamos a entregarle los resultados, cómo les fue al Club de Patinaje, los 12 deportistas que son, desde los 4, fíjese, hasta los 12 años. Qué bonito arte. Pasamos a revisar la siguiente nota con respecto al patinaje artístico de la comuna de Illapel y lo que fue su participación en Copiapó. A representarnos en la Liga del Pacífico, las más pequeñitas de nuestro club, que son 11, 12 deportistas que van hacia allá. ¿Qué es lo que se evalúa en este campeonato?
mucho la expresión corporal, la técnica, la forma de expresar sus sentimientos con la canción y de lo compatibles que son con la canción. Ahora, ¿el apoyo cómo ha estado con respecto al municipio? ¿Quién está apoyando esta iniciativa? En estos momentos los que están haciendo harto apoyo son los padres, que han hecho muchas rifas, se han movido mucho para juntar el dinero para poder llevar a sus pequeñas. Una delegación de 12 deportistas, que son las de escuelita. Solo tenemos escuelita y ramas, que van en representación del club. Ahora estamos haciendo un ensayo previo, simulando la competencia en sí, con los papás que lo están apoyando y la monitora. ¿Ustedes van representando la región, la provincia? ¿En qué Endemal? Nosotros vamos representando a la comuna y a la provincia. Súper bueno, tenemos buen nivel. De hecho, ya participamos en la Liga del Pacífico el año pasado y tuvimos dos campeones nacionales y varios segundos y terceros lugares en ambas disciplinas, danza y free. Bueno, este campeonato fue en realidad un esfuerzo que se hizo durante todo el año, porque entrenando, ayudando con mis entrenadoras, pero al final todo el esfuerzo dio un resultado. ¿En qué te ha parecido, digamos, bueno, tú fuiste, eres campeón nacional? Sí. ¿En qué categoría? Escuela D, en la categoría mini. ¿Y este año esperas, digamos, superar esa meta, mantenerte, ser campeona de nuevo? Este año, hasta ahora, en el primer, quedé 5, así que espero en el año seguir avanzando. ¿Y vas en la misma categoría? No, voy más alta. Voy en promocional intermedio y espero llegar un poco más alto de nivel de vida. Estudio Abierto, de Marco Informa. En el ámbito policial queremos contar también de lo que aconteció en horas de la noche del sábado, en circunstancias que un vehículo de alta gama, un Mercedes-Benz específicamente, se estacionó en un servicentro de la salida sur de la comuna de Los Vilos. Fue abordado por desconocidos, se lo robaron de este servicentro y posteriormente no se sabía nada de respecto a este vehículo. Bueno, la policía de investigaciones, en un operativo bastante rápido, logró dar con el paradero del vehículo recién en la mañana de este mismo sábado, el que fue encontrado en la cuesta Cabrones. Pasamos a revisar entonces lo que nos dijo la policía de investigaciones de este vehículo, que fue sustraído desde la COPEC en Los Vilos y fue encontrado en cuesta Cabrones. Por instrucciones del fiscal de la macrozona norte, detectives de la brigada de investigación de Los Vilos el día de ayer efectuaron una concurrencia por el delito de robo con violencia. Sucedió en la estación de servicio ubicado en el kilómetro 1 de la ruta D700 a la salida de esta ciudad, en oportunidad en la cual 5 sujetos armados abordan a una persona, un conductor de un vehículo de alta gama, marca Mercedes-Benz, obligándolo bajo intimidación con armas de fuego a descender del vehículo, huyendo en el mismo. Producto de las intensas diligencias que desarrolló el personal policial el día de hoy, obtuvo resultados positivos, logrando la ubicación de este móvil, el cual había sido abandonado en un sector Eriazo, en la cuesta Cabilolén. Producto de las diligencias, el personal efectuó peritajes y trabajo en el sitio de suceso, informando dichos hallazgos al persecutor penal. Conforme a ello, se continúan diligencias para la ubicación e individualización de los imputados involucrados en el hecho. Estudio Abierto, de Marco Informa. Así hemos revisado y completado el acontecer noticioso en la provincia y también en la región de Coquimbo. Contándoles entonces e invitándoles para una próxima edición en nuestro Estudio Abierto. Los puedes seguir a través de YouTube, como también a través del TikTok y, por supuesto, en Facebook, tanto como Marco Informa, Estudio Abierto. Estamos dispuestos a entregar la información que a usted le interesa y puedes revisarlo las veces que tú quieras. Solamente, ¿cuál es lo que debes hacer? Seguirnos en nuestra página para que así sigamos entregando las informaciones de su interés. Para quienes están en Illapel, para quienes están fuera del país y para quienes también están en cualquier punto de nuestro país. Gracias, buenas noches. Ah, me dice ahí la dirección que no me puedo ir sin antes, por supuesto, de revisar un poco el tiempo. Bueno, tenemos algunas precipitaciones de lo que ha dicho el Centro Meteorológico SEASA, que existen las gran posibilidad de que el martes
el día 21 de mayo específicamente, tengamos precipitaciones en la comuna de Illapel. Eso es en el transcurso casi al finalizar el día. Así que, bueno, hay un porcentaje más o menos entre unos 60 a 70% de estas precipitaciones que podrían extenderse hasta el día miércoles. Por lo tanto, es una nueva bendición de la lluvia. Mientras tanto, ¿qué debemos hacer? Limpiar nuestros techos, ¿no? Porque siempre nos pasa ahí de lo que ha acontecido, las hojas, en fin, etcétera, tapan las canales y después estamos con el propósito, ¿no es cierto? O mejor dicho, ¿no? Nos anegamos. Así que a limpiarnos el techo y que esté todo despejado para estas precipitaciones que se avecinan. Hemos tomado el pulso a los hechos noticiosos en la provincia de Choapa y la región en Estudio Abierto. Continúe en nuestra plataforma. En cualquier instante, revisamos la noticia de último minuto con los protagonistas en acción. Hasta pronto.